En Avdiivka, siguiendo nuevamente el guión de la batalla de Bakhmut, ciudad que Ucrania nunca se molestó en admitir que había perdido, ya que esperaba recuperar el control de forma rápida con el inicio de su contraofensiva, no ha habido en este tiempo explicación sobre por qué, si las pérdidas eran tan elevadas y la capacidad ofensiva ucraniana tan solvente. Ucrania ha seguido perdiendo posiciones mientras Rusia las ganaba. En estos momentos, las fuerzas rusas se adueñan progresivamente de más emplazamientos defensivos ucranianos en Avdiivka, y ya se habla de que varias unidades ucranianas están abandonando en masa sus posiciones defensivas. Además, varias fuentes ucranianas comentan sobre la pérdida de los puntos de apoyo Zenit y Cheburashka. Últimamente, los rusos han atacado activamente en esta área. En los últimos días, las posiciones allí estaban casi completamente cercadas. El periodista de Bild, Julian Röpke, además dijo que, en el lugar donde Zelensky se tomó una selfie en la entrada de Avdiivka a finales de diciembre, ahora ondea la bandera rusa. La ciudad está tácticamente rodeada por Rusia, y el mayor desafío para los ucranianos será salir de allí con vida. También, el representante de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales, Alexander Borodin, declaró a la prensa que la situación en la dirección de Avdiivka es muy grave. Los rusos están avanzando en número, superando significativamente a las fuerzas de defensa. La proporción es de 1 a 7. Es cierto que, en un principio, cometiendo el mismo error que el comandante ucraniano en la ofensiva de Zaporilla, las tropas rusas comenzaron el asalto sobre Avdiivka utilizando columnas blindadas fácilmente detectables, lo que causó gran parte de las bajas que Ucrania tanto ha explotado. Sin embargo, con el tiempo, los avances rusos han sido más decisivos en las últimas semanas, y se han producido con el uso de grupos más pequeños, flexibles y móviles. De nuevo, la propaganda ucraniana ha explotado la idea de las oleadas de hombres enviados a morir frente a los mejor preparados tanques ucranianos. Sin embargo, especialmente a medida que ha sido necesario utilizar la debilidad y la escasez de munición como argumento para presionar a los socios extranjeros en busca de más financiación, la situación ha ido presentándose de forma cada vez más desesperada para Ucrania. Los mapas de control del territorio han seguido mostrando una tendencia de la aproximación a Avdiivka desde tres direcciones de una manera que comenzaba a recordar a Bakhmut. La señal más evidente de que la situación empezaba a ser de extremo peligro es la ausencia de imágenes de dentro de la ciudad, pues hace ya varias semanas que los reportajes sobre el terreno que se refieren a Avdiivka lo hacen desde las afueras y sin fotografías tomadas por los enviados especiales. Esto indica que la situación ucraniana al interior de la ciudad es caótica, incluso peor que en Bakhmut, donde se veía uno que otro video de las tropas ucranianas combatiendo en el interior de la ciudad. Y quizás, habiendo dicho esto, aunque los rusos maniobraran de la misma forma sobre Bakhmut y Avdiivka, enfocados en poner ambas ciudades en cerco operativo, es decir, controlando sus accesos, ahora en Avdiivka hay una importante diferencia. A diferencia de Bakhmut, cuya área urbana se expandía del centro a sus alrededores, casi que formando un círculo, en Avdiivka la ciudad se expandió a lo largo. Esto, finalmente, permitió a Rusia llegar a la estación actual, donde la urbe misma se encuentra cortada por la mitad de forma física. Los rusos cortaron Avdiivka en dirección norte-sur, hacia la avenida industrial, y, según algunas fuentes, continúan avanzando hacia Sjeverny, lo que permitiría poner a todo el sur de Avdiivka en cerco físico. Sin embargo, en palabras mayores, ya lo está, pues ahora la única entrada o salida de tropas y suministros para las fuerzas ucranianas en el sector es atravesando campo abierto, bajo la densa cortina de humo de bombas termobáricas rusas. A ciencia cierta, no se sabe qué unidades ucranianas han quedado atrapadas al sur de Avdiivka, pero se cree que son elementos de la 60ª Brigada Mecanizada, una de las unidades más veteranas de Ucrania. También se cree que hay personas de la 53ª Mecanizada. Hablamos de casi 4.000 hombres tan solo en el sector sur de la ciudad. Como explicábamos en nuestro anterior video, muchos cuestionan por qué los ucranianos persisten en una batalla que aparentemente ya está perdida. Una posible explicación es el costo político de perder la ciudad, pues parece que Ucrania está minimizando sus bajas en la percepción pública y continúa presentando la batalla como una hazaña heroica, a pesar de las evidencias contrarias, prolongando la agonía con la esperanza de que ocurra algún giro inesperado a su favor.
en la situación actual. Parece que Ucrania se aferra a la esperanza de un giro milagroso para cambiar el curso de los acontecimientos. Sirsky ha recibido de Zaluzhny la responsabilidad de decidir qué hacer con Avdiivka, pero los presidentes siempre han apuntado a la lucha hasta el final, no solo por la situación de Sirsky en las batallas similares que ha librado, como en el cerco de Debaltseve durante la guerra del Donbass, donde Ucrania perdió 3.000 tropas por la decisión de Sirsky de no permitir la retirada, sino también por las tendencias de Zaluzhny. Pese a que siempre se ha afirmado que el general era defensor de las retiradas estratégicas para crear un frente más factible de defender y desde el que infligir pérdidas a Rusia, bajo su mando, las tropas ucranianas lucharon por las ruinas de Marinka, hasta que fue físicamente imposible continuar la batalla. El anuncio de retirada para preservar las vidas de los soldados, más importantes que el territorio, solo pudo parecer convincente a quienes desconocieran que Ucrania había luchado por la localidad, y entonces completamente destruida durante más de un año. Marinka comparte con Avdiivka la cercanía a Donetsk y su importancia a la hora de mantener la primera línea de defensa de Ucrania, un sector fortificado durante los 8 años de guerra en el Donbass, y que ha ejercido de barrera frente a posibles avances rusos desde febrero de 2022. Así, desde un principio, se dio por hecho que Oleksandr Sirsky, que en el pasado había sido partidario de la opción de Zelensky de mantener a toda costa el control de Bakhmut, optaría por una táctica de mantener a Avdiivka. Ya publicaciones como Forbes escribían que Ucrania se disponía a enviar, o había enviado ya, a sus reservas para garantizar mantener el control del fortín, demasiado importante para Kiev como para entregar una victoria a Rusia. Los reportajes de las últimas semanas muestran que la defensa está siendo liderada por la 47ª Brigada, pensada el pasado verano para realizar el avance decisivo sobre Tokmak y Melitopol. Frente a la labor ofensiva que se esperaba de ella y para la que recibió entrenamiento, su tarea ha sido hasta ahora puramente defensiva en Avdiivka, tratar de mantener la línea para impedir que Rusia cortara la principal ruta de suministro. A ella parece haber unido la que Forbes califica de la brigada mejor entrenada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la tercera brigada de asalto. Con estas unidades, Sirsky parece optar definitivamente por repetir el escenario de Artemyovsk y pretende defender la ciudad de la única manera que ahora mismo es posible, con un ataque que pudiera resultar suicida. Para ello, el nuevo comandante en jefe ha optado por una brigada con la que ya contó en el intento de Ucrania de recuperar la ciudad perdida el pasado mayo. Fue la tercera brigada Azov la que fue enviada a la zona a amenazar los flancos de Artemyovsk para recuperar las posiciones perdidas. Pese a que la situación fue tremendamente dura para las tropas rusas, escasas en número tras retirar el contingente de Wagner en plena disputa Prigozhin-Shuigoi, nunca peligró el control de la ciudad, y Rusia trabaja actualmente para recuperar los últimos remanentes del terreno recuperado en verano por Ucrania. Sin embargo, a juicio de todo, ya es muy tarde para la retirada, pues los rusos no solo siguen avanzando hacia Svejerne, sino que ya han consolidado su posición sobre la avenida industrial. Tal fue así, han puesto su bandera ondeante en el sector ahora llamado Zenit. En realidad, las opciones disponibles se han agotado, a menos que Ucrania movilice todas sus reservas en la zona, o una cantidad significativa de las mismas, resultará inviable liberar un número considerable de tropas atrapadas en el sector. Consciente de esta limitación, Rusia ha emitido un comunicado contundente para la zona. Estas fuerzas deben rendirse o enfrentarse a la muerte. Este ultimátum pone de manifiesto la crítica situación y la dura elección que enfrentan las tropas ucranianas. Sin embargo, aún en ese contexto, Sirsky espera que la batalla no corra la misma suerte que los dos cercos que ha dirigido, las batallas por Artemyovsk en 2023 y Debaltseve en 2015. En ambos casos, y aunque con una elevada cifra de bajas, Ucrania se vio obligada a retirarse y reescribir el final de la batalla. En Artemyovsk, Ucrania ni siquiera admitió la retirada, mientras que en Debaltseve, Poroshenko presentó lo que fue, en muchos casos, una huida a pie por los campos como ordenada y planificada, y recibió a los soldados como héroes. La caída de Avdiivka parece inevitable, pero los rusos no muestran urgencia por intensificar sus operaciones. De hecho, la decisión de Sirsky de reforzar la ciudad con más tropas ha terminado siendo una ventaja no esperada para los rusos. Consideremos el escenario. Nos encontramos ante una ciudad sitiada por ambos flancos,
a la cual continúan llegando grandes contingentes de infantería y unidades blindadas, todas ellas sin el respaldo de cobertura aérea. Este escenario se agrava aún más al tomar en cuenta que la artillería rusa supera en cantidad a su contraparte ucraniana, dibujando un panorama desalentador para las fuerzas defendiendo la ciudad. Dado este contexto, las tropas ucranianas se encuentran esencialmente atrapadas en una situación precaria, siendo masacradas por el implacable fuego artillero ruso. Básicamente, hablamos de un auténtico caldero, uno al cual no tardará en ser reducido por la propaganda ucraniana, que no tardará en decir que la ciudad carece de importancia, o que los rusos demoraron mucho tiempo en tomarla. Avdiivka es, por su ubicación frente a Donetsk, la capital más importante del Donbass y una de las ciudades más fortificadas del frente. Sin embargo, como ha sido habitual en esta guerra, los medios siguen sin comprender su importancia. Exactamente igual que Bakhmut, un premio igualmente modesto con el que las fuerzas rusas hicieron pagando un gran coste en mayo, el valor de Avdiivka es más simbólico que estratégico. Explica The Telegraph, que no sabe o no quiere saber que la ciudad es, desde 2014, uno de los lugares desde los que las fuerzas armadas de Ucrania bombardearon Donetsk. Durante los años del acuerdo de Minsk, en violación del alto al fuego, eran los barrios de las afueras y los suburbios de la capital del Donbass los que sufrían los bombardeos ucranianos, mientras que ahora el castigo colectivo se ha extendido al resto de la ciudad. La captura de Avdiivka no supondría un éxito estratégico, pero sí un operativo, ya que habría caído uno de los puntos más preparados de la primera línea de defensa de Ucrania en su frente más fortificado. Pero, ante todo, supondría un paso más para garantizar la seguridad de la población civil de la zona más poblada del Donbass. Un factor que ni siquiera es contemplado por los medios y analistas pro-ucranianos. Y ya en el terreno, los soldados ucranianos no guardan muchas esperanzas. Así tal cual lo resalta el Kiev Independiente, quien cuenta que mientras la artillería comenzaba a golpear el suelo endurecido por el frío frente a ellos, dos soldados ucranianos escucharon con cautela los impactos proyectiles que se acercaban cada vez más. Estaban apretujados en un hoyo toscamente cavado de no más de medio metro de profundidad, en una escasa posición defensiva en la línea de frente al norte de Avdiivka. En ese momento era noviembre, y el frío ya se había apoderado del este del país. Los dos soldados, Alexander, de 42 años, y Anatoly, de 31, estaban sentados juntos en silencio, contenido en la respiración. Alexander sabía que el agujero no proporcionaba una cobertura adecuada para los dos hombres. Y como había temido, un mortero ruso aterrizó justo al lado de la pareja en su quinta y última noche en la posición. Anatoly recibió un impacto de metralla en la espalda. Todo sucedió rápidamente, y él gritaba, dijo Alexander, recordando cómo la oscuridad le impedía ver nada. Lo envolví con vendas, hice todo lo que pude, añadió, describiendo cómo palpó todo el cuerpo de Anatoly para sentir la humedad de la sangre para descubrir dónde había sido herido su compañero. La pareja tuvo que esperar 10 horas para la evacuación médica debido al implacable bombardeo ruso. De otros dos pares de soldados apostados cerca, 3 murieron y uno resultó herido en el mismo ataque de artillería. El relato de Alexander, soldado de un pelotón antitanques de la 47ª Brigada Mecanizada Separada, coincide con otro testimonio de que casi no hay posiciones fortificadas en la línea de frente cerca de Avdiivka, lo que amenaza aún más las vidas de quienes tienen la tarea de defender la ciudad. Muchos soldados de infantería y otros soldados desplegados en la primera línea de defensa se han quejado de que sus posiciones, a menudo simples agujeros como el descrito por Alexander, parecen haber estado mal preparadas antes de la gran ofensiva rusa en Avdiivka. Con las fuerzas rusas constantemente atacando intensamente, casi no hay tiempo para construir nada más. Si esta era la realidad en noviembre de 2023, la situación actual probablemente sea aún más desfavorable. Por esta razón, unidades del ejército ucraniano están retirándose en gran número de sus posiciones en Avdiivka, al mismo tiempo que las fuerzas rusas se adueñan progresivamente de más emplazamientos defensivos ucranianos. La estructura defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha venido abajo.